Bienvenidos a Te cuento una obra, cápsulas audiovisuales en lengua de señas realizadas por el Museo de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Baguriza y que están dirigidas especialmente a la comunidad de personas sordas y con baja audición. A través de estos videos podrán conocer y aprender de arte a partir de obras que componen la colección del Museo Baguriza. Hola. Hoy te contaré una obra llamada Rosas Blancas, creada por el artista chileno Juan Francisco González. Esta obra forma parte de la colección de Naturalezas Muertas y Bodegones, de Naturalezas del Museo. Este estilo ha sido muy popular en nuestro país, existiendo muchos ejemplos de este género artístico en museos de nuestro país. Pero gran parte de estas obras aún se conservan en casas particulares como elementos decorativos. González nació en la ciudad de Santiago en el año 1853 y fue uno de los cuatro grandes maestros de la pintura chilena, siendo el prototipo de artista romántico y bohemio de inicios del siglo XX. Fue un artista infatigable, realizó más de 4.000 obras, convirtiéndose en un símbolo para las nuevas generaciones creativas, especialmente por su reconocible estilo. Sus obras se caracterizaban por ser en formato pequeño, utilizando colores intensos, trazos sueltos y libres llenos de carga expresiva. En 1916 se reunió con poetas e intelectuales de la época para liderar un movimiento de apoyo a las vanguardias, que fue llamado el Grupo Los Diez. Después de una larga carrera como artista y profesor, fallece en el año 1933. La pintura Rosas Blancas fue realizada en la técnica óleo sobre tela. Es de formato rectangular y se encuentra dispuesta en posición horizontal, midiendo 33 centímetros de alto por 35 centímetros de ancho. Esta es una composición simple dentro de las estructuras de las Naturalezas Muertas. El principal y único objeto destacado en el lienzo es un conjunto de flores blancas. En primer plano, utilizando gran parte del lienzo, se presentan 8 rosas blancas. Sus pétalos blancos reflejan el brillo del ambiente, otorgándoles gran color e intensidad. Al interior de la corona de pétalos de cada flor, contrasta el intenso amarillo de sus pistilos y estambres. En primer plano, en el sector izquierdo de la obra hay 4 flores, mientras que en el lado derecho se encuentran las otras 3. La cuarta flor restante se ubica abajo, apegada al extremo inferior derecho de la tela. En segundo plano, y como fondo de toda la escena antes descrita, Juan Francisco González lanza líneas, trazos y manchas que logran sugerir las ramas del rosal. Las ramas se entrelazan de manera vertical y horizontal. El artista alcanza a sugerir pequeñas hojas verdes y algunas espinas. Utilizando el color amarillo, les otorga luz a distintos sectores del lienzo. La obra no se encuentra firmada por el artista. Esperamos hayan disfrutado este nuevo capítulo de las cápsulas en lengua de señas, Te cuento una obra. Hoy te acompañó Ruth Araneda, intérprete en lengua de señas. Síguenos a través de nuestras redes sociales @museobaguriza en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad.